todo tiene una historia que contar. Bienvenidos amigos de Memorabilia Urbana a este review de La Casita del Árbol, Kenner y Lili Ledy. Este producto fue fabricado originalmente en 1973 por Kenner, industria americana. En 1975 Lili Ledy toma la franquicia y la empieza a producir en México, teniendo diferentes materiales y colores a la versión americana. En mi opinión, este es uno de los juguetes perfectos. ¿Por qué? Lo vamos a ir viendo en este video. Bueno, el primer secreto que tiene esta casita es que le apretamos aquí arriba y se va a abrir. Nos muestra una sala de estar, una sala, las calcomanías nos dan la ambientación, una cocina, y aquí están las primeras funciones: una escalera plegable para jugar con los personajes de la familia del árbol. Otra función que tiene, que es de mis favoritas, esta puerta se abre y cierra y tiene un elevador que se controla con una perilla simulada como tronco del mismo árbol. Colocamos a cualquiera de los personajes aquí y ya llega a la sala de la casa. También tiene la casita del perro. ¿Les recuerda a alguien? Fue específicamente para la franquicia de estos juguetes, pero usaron mucho el diseño de Snoopy. Viene con calcomanía simulada, con su platito, su cobija, su hueso. Abre y cierra. Y tiene aquí un poste, también bastante escondido, donde la podemos colocar. Tiene un garage donde podemos guardar el carrito de la familia, que tiene entradas y las figuras tienen agujeros para poderlos embonar y sea más fácil de jugar para todas las edades. También, como verán, no tiene accesorios pequeños, lo cual lo hace muy seguro para todos los niños y niñas de todas las edades. Los muebles, tiene tres sillas blancas, una amarilla, los podemos colocar en cualquier sala del árbol. Sala de estar o living room, dirían en algunos países. Los muebles, lo cual nos daba muchas opciones de juego y le sigue dando. El columpio tiene también el pivotito para colocar a los personajes, y una función de juego era colocarlo aquí afuera o específicamente en estas entradas diseñadas específicamente para lo mismo. Tiene también su mesita, su sofá. La mesita tiene calcomanía simulando flores. En mi opinión, tiene muchísimas opciones de juego. Fue el juguete favorito de muchas generaciones, pues se fabricó desde el 75 en México hasta mediados del 83, finales del 83. Y una cosa muy práctica que tenía es que la podíamos transportar a todos lados con esta agarradera, con un pequeño resorte que tenía. Como lo dije hace rato, no tiene partes pequeñas que puedan lastimar a los niños, es bastante resistente y las piezas quedaban protegidas dentro de la casa. Síganos en nuestras redes sociales para más coleccionables y juguetes clásicos de la cultura popular.